Hola a toda la gente que se une, si me pueden decir si se escucha bien, se ve bien, como siempre, saludarlos a todos, espero que estén todos increíbles en sus casas, perdón. Hola, salúdame J34N, un saludo, Valentina, Morris, Ferrer, bueno, don Francisco Calvo, no llego a eso, perdón. Buena pelado, gracias, una increíble pelada. Jo Falcón, yo fui a la Teletón, excelente Jo, espero que esté todo bien allá. Ahí veo ya al Diego conectado, perfecto. Bueno, chicos, vamos a estar con Diego, ya lo veo conectado. Le voy a pedir que me mande la solicitud para estar en vivo con nosotros. Caro, un saludo también. Se escucha bien, Giselle, muchas gracias, perfecto. Saludar, voy a apretar acá, saludar a todos los que se van conectando. Y voy a buscar a Diego. Transmisión acá, a ver. A ver si resulta, porque siempre tenemos problemas cuando empezamos. ¡Ah! ¡Ahí está el Diego! Ahí. ¡De una! Funcionó. ¡De una! ¿Cómo está, compañero? ¿Cómo estáis, Diego? Oye, mira, tengo una Bien. foto acá para introducir todo. Oye, Un pero que la galán. tinta Un tan galán. bonito, tan bonito uno. Oye, Diego, ahí anda saludando a la gente que te va leyendo. Sí. Hola, ¿cómo están? Oye, que yo la verdad es que es la primera vez realmente que participo en algo así. En otro me tocó entrar 5 minutitos porque se cayó la persona que estaba, pero nada, qué entretenido participar y ser parte de esto como televisión en Sí. vivo. Qué No, y mira, fenómeno, ¿no? y tenemos un invitado especial, tenemos a Teletín acá. ¿Cómo estáis, Teletín? Ahí está Teletín feliz, contento de que toda la gente esté. Espero que sanen la casa, que estén cuidándose, que no salgan si no es necesario, por favor. Exactamente, ese mensaje es muy importante, que independientemente de que no hayan abierto las puertas, ojalá no salir a no ser que sea estrictamente necesario, ya que podemos estar viendo las noticias o blogs o cada uno como se informa, que están empezando a surgir rebrotes, quizás no necesariamente aquí, pero está pasando mucho en otros lados. Entonces, en la medida de poder cuidarse, tanto mejor. Exactamente. Oye, Diego, y para comenzar este live, esta entrevista, entre comillas, porque no queremos que sea una entrevista más una conversa, voy a hacer un resumen de tu carrera, de la persona que eres hoy día, un poco de tu currículum. Para la gente que no conoce a Diego, Diego es un destacado actor chileno nacional, estudió teatro en la Universidad de Chile. Si me equivoco en algún dato, me corregí nomás, Yo ¿ya? entro al tiro ahí, jefe. Interrumpí, ya. Sin embargo, su primera aparición en pantalla fue hace mucho tiempo, una vez antes de la universidad, cuando participaba en un taller de teatro del Colegio San Agustín. El director del cine, Marcelo Ferrari, vio su actuación y le ofreció un pequeño rol en la miniserie de Neftalí a Pablo de TVN el año 2004. ¿Estoy correcto hasta ahora? Absolutamente. Sorry, es que es primera vez que veo, entonces también voy viendo los saludos de la Sí, gente, y hay no, mira. saludos de Guatemala. Guatemala, increíble, grande, Stephanie. Y está bien, qué ganas de que no sea eso y que podamos participar en torno a la conversa que vamos a tener. Pero saludo a No, todos los que están ahí, gracias por acompañarnos. siempre. Saludos desde Puerto Montt, Mariana Alejandra, y a toda la gente que se va sumando a Olesio, este live. 09, Estefanía Constanza. Siempre. En fin, Compartan que estamos en vivo. ayúdennos con eso para poder conversar sobre, bueno, tantas cosas, ¿cómo que no? Sí. Oye, un dato curioso de Marcelo Ferrari, te lo comentaba antes de empezar el vivo. Marcelo Ferrari, para la gente, fue Hola, realizador Connie. audiovisual de Teletón en su minuto, de distintos programas. Llevamos 40 años haciendo Teletón, todo el mundo sabe acá a lo que nos dedicamos, a la rehabilitación de niños, niñas, más de 32.000 niños hoy día en Teletón. Rehabilitándose activamente, no hemos cerrado ningún instituto en esta pandemia, trabajamos con todas las medidas de seguridad y esperamos que prontamente podamos juntarnos y estar más presentes en un lugar físico. Sí, Oye. pero qué tremenda la labor de Teletón, que a pesar de todas las circunstancias, con toda la adversidad, con todo el viento en contra, igual encuentran la manera de poder seguir en pie y ayudando tanto, o sea, 32 mil niños, es demasiada gente. Y ojo, una cosa son los niños, pero otra cosa son la cantidad de millares de familias que están detrás, que son toda Claro. una red de protección que finalmente suman a un porcentaje tremendo de la cantidad de chilenos que somos, y qué bueno saber que ustedes siguen abiertos. Gracias. Sí. Tal como existe el aplauso a las 9 de la noche al sistema público de salud,
El aplauso también a todos ustedes que están detrás. A todos los profesionales de Teletón, sí o sí. Mira, ahí veo la mano de Isabel Tolosa, Hola, Isabel. nuestra Qué buena. jefecita de comunicaciones de Teletón. Le mando un saludo, grande jefa, desde lo lejos. Maxi Bustos, paciente de Teletón también, grande Maxi. Oye, bueno, para continuar un poco de tu currículum, su carrera comenzó en el cine, pero ha participado en teleseries, teatro, series, interpretando una millonada de personajes inolvidables como Aaron en Pulseras Rojas de TVN, Francisco en las películas de La Vida de los Peces y mucho más. En 2013 dirigió y escribió el largometraje de ficción Iglú. Con esa presentación, te cedo unas pequeñas palabras, Diego, para comenzar esta nueva jornada junto a Tony. Muchas gracias bueno, por la presentación. Siempre es raro un poquito que te presenten, es divertido, pero creo que tiene que ver con nombrar las cosas que hace uno. Yo estudié actuación, me dedico a eso principalmente, a las ideas, por sobre todo, a tratar de creativamente poner mi idea en algún lugar. Eso a veces significa estar escribiendo, otras veces actuando, otras veces dirigiendo. Y hoy en día, con esta pandemia, cuánto cantinfleo que uno puede hacer para parar la olla, como todos los que estamos en esto, y de alguna forma encontrar siempre la forma de contar una historia. Realmente yo así me Sí. defino, a mis 33 años uno cuenta historia. A veces te Claro. toca escribirla, otras veces dirigirla, otras veces actuarlas, pero lo importante es poner la historia en que todo el mundo se puede reconocer en alguna plataforma. Claro. Oye, mira, ahí nos llega un comentario, Carla Araya Caro. Mi hijo ha seguido recibiendo su atención por telellamada. Gracias infinita. Nos dedicamos a eso. Carla, qué bueno. Como les dije, no hemos parado de atender y seguimos obviamente activos en los 14 institutos que tenemos a lo largo del país. Y ya para entrar más a la conversa, estamos en este minuto con más de 30 personas en vivo. Muchas gracias a todos los que se van sumando. Por favor, recuerden compartir. Y bueno, en la gráfica que ven acá, pregunta-respuesta, abajo de Diego, justo abajito, hay un símbolo de una carta con el signo de interrogación. Pueden dejar las preguntas a Diego según lo que vayamos hablando. La idea es ir conversando, pasándola bien. Así que ahí veo Rosana 7, qué guapo Diego. Mira, ya. Gracias. Qué buen Ya, mira, cariñito, Rosana. Gracias. para empezar, para empezar. Oye, Diego, voy con la primera pregunta. Primero, ¿cómo fue estando en el colegio empezar en esta miniserie? ¿Y por qué teatro también? ¿Por qué teatro? Porque la verdad es que yo quería estudiar astronomía y como a uno en el colegio le ponen nota, tenía que mejorar las notas para la prueba de aptitud, voy a decir, para la PSU. Ya. Y me alcanzó primera generación PSU. Y la cosa es que para mejorar las notas dije ya, me voy a meter en vez de hacer álgebra 3, me voy a meter al taller de teatro. Así que, ¿qué tan difícil puede ser? Y qué buena pregunta, ¿qué tan difícil puede ser actuar? Así lo pensaba a mis 16 años. ¿Qué tan difícil? Sí, oye, es pararse frente al público, decir una tontera y chao, en vez de estar ahí escribiendo álgebra y sacando ecuaciones y problemas matemáticos. Que la verdad es que a mí me gusta, siempre me han gustado mucho las matemáticas. Pero lo que pasó puntualmente ahí fue que elegí este taller de teatro y descubrí algo que tenía que ver con ponerte en el cuerpo un personaje, concebir una historia y abrir la cabeza cómo puede ser pensar de otra manera. Vestirte distinto, dejarte el pelo largo, el pelo corto, cómo se vestirá este personaje, qué comerá. Y un poco ocurrió que entre toda esta fascinación por descubrir un mundo que no conocía, surge este director que se llama Marcello Ferrari. Marcello Ferrari, para algunos de los que están ustedes que quizás no lo conozcan, es un tremendo director chileno de cine. Él hizo la primera como superproducción chilena que se llamó Subterra. Y ha hecho un montón de cosas, la verdad. Es un tremendo director de la historia del país, por decirlo de alguna forma. Yo sin duda creo que así lo van a recordar los libros. Y él hacía a raíz del 2004. Fue el centenario del natalicio de Neruda. Neruda nació el año 1904, entonces TVN, que en esa época era un canal que estaba en un gran apogeo aún, cuando todavía había televisión y no era esta la forma de hacer televisión también, quisieron hacer una especie de film, ¿cómo se decía? Como película corta, película de cuatro capítulos de la historia de Neruda. Pero en vez de volver al poeta, que hablaba gangoso y 20 poemas y una canción desesperada, decidieron llevarlo a su juventud en Temuco, cuando el poeta se llama Neftalí Reyes,
antes de volverse Pablo Neruda. Y ahí, ¿qué pasó? Marcelo Ferrari, por circunstancias muy raras de la vida, tenía que hacer casting para encontrar a Neruda joven. Y yo ahora sigo siendo un narigón con una cara más de adulto, pero en ese minuto era una nariz y detrás, mucho más atrás, estaba todo mi cuerpo. Y en Ay. ese sentido yo creo que fue una mezcla entre entre actuar y las capacidades que él vio, sumado a que el poeta Neruda tenía hasta cayuya. Así que en gran parte, lo que yo puedo decir de que me ha ayudado mucho en la actuación es nada más ni nada menos que la cayuya nerudiana. Oye, ¿y después de eso decidiste ya involucrarte 100% a la actuación? Después de eso, claro, porque, o sea, mira, tenía 17 años, con todo el mundo y una ilusión por delante con respecto a esta pregunta muy angustiante que puede ser de pronto, que te impone el estado de las cosas de, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Tengo que entrar a la universidad? O etcétera, como, ¿qué voy a hacer de mi vida? Que una pregunta, ok, súper, digamos, atendible, pero uno realmente es muy joven a los 17, 18 años para responder esa súper pregunta de como, ¿qué voy a hacer profesionalmente el resto de mi vida? Lo que a mí me pasó es que cuando te eligen para ser protagonista de una serie sobre Pablo Neruda, que la hace TVN, que la hace un director como Marcelo Ferrari, la filmamos en Temuco, estuvimos 2 meses filmando, era de época, te ponían vestuario, me cortaron el pelo, te tiñeron el pelo. Tuviste que aprender sobre el poeta, me pusieron un profesor de actuación, tuve que leerme sus libros, actuar con actores que yo admiraba, que veía en las teleseries junto a mi familia, en la época de oro de Sabatini, Claudia Girolamo, La Fiera, Romané. Y Sí. realmente tú verte ahí metido toda esta cosa, las cámaras, las luces, el humo que ponían para que la imagen fuera distinto, era tremendamente fascinante, Coscoque. Sí. Oye, Entonces yo, Diego, un segundo. Creo que por está favor, David Albala viendo, ¿no? Porque acaba de poner un abanito, ¿dónde mandarle un está David? saludo. Lo vi ahí. A ver, voy a fijar comentario. Ahí lo vi. Ahí está fijado. Oye, el despertar de Camila con la Fran Walker, Lau Rivera, claro, vos. David Albala, ¿cómo estáis, David? Qué ganas Ya lo de vamos, poder. oye, ya lo tenemos que tener invitado en un próximo capítulo de la Juntatón. Ahí dice, así es, un honor que esté en vivo Honor con que esté. nosotros. Para Sí. contarle a los amigos que están acá, David Albala es director, él dirigió la película Pacto de Fuga, que si usted me Exactamente. permite, okay, quiero pasar la información, que es que el 28 de agosto, ahora Ahora, el en la próxima tema, semana, en 8 días más. en 8 días más, imagínate, se estrena mundialmente a través de Amazon Prime. Pacto de Fuga, qué divertido hablar de Marcelo Ferrari, que fue el primer director que hizo la superproducción chilena, y ahora David Albala, que está acá, el primer director que ha hecho realmente la película más, digamos, para mí importante en términos de la historia que cuenta, que es la mayor fuga carcelaria. Mira, ahí está la foto, ahí está David para la gente que está viendo, ¿no? Teníamos todo esto preparado. No teníamos Ya, tú. preparado que David iba a estar en vivo acá con Aló, nosotros. David, Claro. David, gracias, estás en buen Ya, momento, David. sí. Ya estamos pasando la película. Sí, ya. No, que la mayor fuga carcelaria en la historia del país, que fue justo en la transición de lo que fue la dictadura a la democracia o la pseudo-democracia, como prefiere llamarlo el director, pero puntualmente la película también más cara en la historia de Chile, en términos de que Claro. una superproducción, 20th Century Fox, él va a contar en detalles, quizás cuando sea invitado, para no adelantarme con Nosotros cosas que vamos a me contar un poco más en adelante. Tenemos ahí unas imágenes de un mini trailer que tenemos de la película. Ay, qué Para todos los bueno. que no alcanzaron a ir a verlo al cine, van a tener la posibilidad a través de Amazon Prime el día 28 de agosto verla completamente en sus casas y tener, les juro, una excelente jornada de película. No, no, Muy. es un peliculón. Es un peliculón porque yo creo que la gran gracia ahí que entre muchas otras cosas David acertó con la película es que una película con sentido del espectáculo, una película que te tiene 2 horas en el cine viendo lo que la gente llama una película. Claro. Que está la tensión, que uno está metido, que avanza, que avanza, que avanza, que avanza, que ocurren cosas, pasáis por distintas emociones, tiene profundidad, tiene espectáculo. Sí. Oye, bueno, pasando a lo que tengo acá, mi guión y lo que me están diciendo Por de favor, está sí, yo soy lo más Jorge y disperso que hay. Javiera en producción me están gritando en este minuto. ¿Por qué haces spoiler de lo que viene? Estamos en la televisión nueva, como dice Diego. Así que puede pasar lo que sea.
Oye, contarle a la gente también que hoy día tienen la posibilidad de entrar a la 16ª versión de Sanfic digital. Hoy día es digital por lo que está ocurriendo en el mundo. Y pueden ver 84 producciones de cortometraje, largometraje nacionales e internacionales. Y Diego es protagonista de un cortometraje que se llama Perjuicio. Salió hoy día en la mañana. Él interpreta a Gabriel, que sufre un accidente automovilístico en su moto. No queremos hacer spoiler, son 15 minutos, 20 minutos de cortometraje que tienen que ir a ver sí o sí. Es gratis, solo registrarse, poner el mail, nombre, apellido y creo que no te pide ningún dato más. Y tienes 84 cortometrajes, largometrajes, es increíble a través de, si alguien me puede decir, sanfic.cl.com, lo confirmo ahora, Sanfic.com. .com. Perfecto, Ahora, totalmente gratis. si ponéis punto CL te redirecciona, o sea, Sanfic está súper cubierto la. Google. Esto no es un espacio auspiciado por Google, pero Google, Sanfic, y ahí gratis, por primera vez van a poder ver ahí. Se me Está. giró la cámara ahí, parece. Sí. No, no, si soy nueva, sé que se Mira. hacía un refit de los mensajitos, en fin. Ahí te están escribiendo, Cáceres. Hola Diego, soy de San Bernardo. Un saludo a San Bernardo. Al entrar, fíjalo acá. No sé qué significa fíjalo acá, pero bueno, lo fijaré. Te queremos, Diego. Oye, la gente te ama, Diego. Buena, Matías. Están los amigos metidos, no sé qué bueno, como escuchar un rato la historia, un poquito los temas que vamos a hablar, ¿no es cierto? Que Sí, pues. son todo el tema de actuación, Y a eso me inclusión. quiero meter con lo de Sanfic. Ahí hace un papel de una persona que queda postrada en cama, que no puede mover ninguna parte de su cuerpo. De hecho, en el cortometraje tú haces solo un movimiento, solo puedes mover casi los ojos, hablar. No queremos hacer spoilers de qué se trata, pero cuéntanos cómo llegas a preparar ese personaje, cómo llegas a trabajar este tipo de cortometraje. Después hablaremos de los otros papeles que has tenido en el mundo de personas en situación de discapacidad, que encuentro que es muy interesante cómo aborda estos personajes, porque ese es un datito ahí que voy a contar en breve. Pero cuéntanos un poco, porfa. Mira, bueno, ojalá la gente pueda sumarse, como bien dijiste tú, a sanfic.com y en la competencia de talento de cortometraje nacional, que hay una selección bien buena, son varios, generalmente llegan muchas propuestas y eligen como trabajos bien puntuales. O sea, si tú te das el tiempo de ver un cortometraje, yo creo que te vaya a ver uno bueno. Yo lo pude ver esta mañana y por eso les digo que se metan luego, porque se agotan. Sanfic Sí, es hizo hasta las una. 6 de la mañana. Exacto, pero también Sanfic hizo una lógica como de rendirle tributo a estas salas. Donde tú vas al cine y si la función está agotada es porque no quedan butacas. Nosotros entendemos que quizás este cuento del digital es como chip libre, que pueden entrar todas las personas que quieran, y puede ser cierto, pero también encontré interesante como ese respeto a la sala de cine, delimitar. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que se agotan las entradas, por lo menos por un cierto periodo de tiempo. Es como, no sé, po, ya llegó un límite entre las 10 de la, a las 10 de la noche para ver el corto, durante 2 horas va a estar limitado, pero después se vuelve a habilitar, o sea, la gente lo puede ver. Pero es bueno apurarse, de pronto meterse al tiro, chiquillos, después de este conversatorio y verlo. Perjuicio, un cortometraje de Rodrigo Suárez, es un egreso de una escuela de cine que dirige. El director del programa de la carrera y que inventó digamos, el modus operandi es Marcelo Ferrari. Y yo la verdad es que ese personaje, un poco me acuerdo con el director cuando lo hablamos, más que centrarse en cómo un personaje queda tetrapléjico y el calvario que puede significar ese cambio en tu vida, si es que no fue, digamos, algo con lo que naciste, sino que ocurrió. Y en el caso de la historia de nosotros, ocurrió bajo unas circunstancias bastante evitables y puras cosas que están en el corto, y como bien decís tú, no quiero contar para no adelantar historia, pero tiene que ver con que el tema es más psicológico, es un tipo de guión que abarcaba, no quería hablar sobre el tema de la tetraplejia, sino que quería hablar de una conversación que tienen dos personas que tienen que ajustar cuentas. Entonces, ¿desde qué lugar lo agarré yo? Me acuerdo en ese minuto, que hay una película de Amenábar que se llama Mar Adentro,
que tú la debes conocer muy bien, y que una película tremenda que hizo ahí Javier Bardem, la película hermosa. Y básicamente el tipo, claro, está postrado en una cama y tiene el tema de querer morir por las razones que él tiene. Básicamente es una película que quiso poner el tema de la eutanasia, digamos, en la palestra mundial, en una época que era necesario empezar a sacar temas a flote. Entonces, la película, por ejemplo, en Mar Adentro, se agarra un tópico y se explota creativamente. En esta, en Perjuicio, es una conversación entre dos personas. Entre la persona que hizo que el accidente ocurriera y entre como el accidentado y los puntos de vista que los dos tienen. ¿Cómo preparé yo el personaje? En el fondo fue el ejercicio de, a mí como actor me gusta dibujar mucho y en la vida también. Dibujar mucho me refiero a, no es la luna en bicicleta, pero de alguna forma sí. Enfatizar con la idea. Me gusta esa actuación más quizá argentina que se habla, de que uno habla con el cuerpo. Y hola, ¿cómo están? Y esto, y pum, pum, pam, dibujar, ocupar las manos, en vez de una actuación más inglesa o japonesa que le llaman, que una cosa de, hola, ¿cómo está ahí? Y que está todo pasando, pero adentro, está como todo acá. Entonces, el desafío en ese personaje es que tú efectivamente no puedes mover tu cuerpo, tengo movilidad en la cabeza y se acabó tus posibilidades de expresión. Entonces tiene mucho que ver con, ok, como yo que soy tan, o sea, no me acuerdo puntualmente, pero no me cabe duda por cosas que he ido haciendo después, personajes que vamos a hablar, de que uno empieza, no sé, pues, te haya acostado en la cama y empezás a mover el hombro, se te mueve solo Claro. porque estás acostumbrado. Y te das cuenta de otras cosas nuevas, que difícil cuando tu cuerpo de aquí hacia abajo, tú no tienes control sobre su movilidad. Entonces, en términos de representación, cómo yo logro llevar todo para acá arriba, pero también existe la gran pregunta y la empatía con una situación de muchas personas de cómo es cuando finalmente no tienes control sobre lo que está de acá para abajo. Sí, Y que exacto. es un octavo, tengo entendido yo, en términos de proporción. Entonces, preparar el personaje, para mí lo más difícil fue justamente la obviedad en sí mismo de la tetraplejia, que tiene que ver con no moverme. Con que todo ocurriera a nivel de ojos. Y Claro, eso y fue. de tu voz, algo que me impresionó mucho el cortometraje es que usas tu voz como manejo emocional y se nota como esta interpretación de movimiento de lo que uno haría con las manos, con los pies, con el cuerpo, más kinésico. Pero Exacto, sí. No, es genial. Vayan a verlo, tienen hasta las 6 de la mañana para ir a revisarlo. Y es genial, es para verlo. Es bien oscura, no, pero es es muy bien, buena. sí, no, no, es bien oscuro. O sea, el discurso ahí de ese director fue llevarlo a un terreno más oscuro, pero creo que un tremendo acierto desde la fotografía, desde el guión que armó. También me gustan esas películas donde los personajes conversan. Está una película de dos personas conversando y teniendo una partida de ajedrez de lo Mira, textual. ahí Lau Rivera Rodri hace un comentario genial. Me encanta que se introduzcan las temáticas sobre discapacidad, movilidad reducida, pero ¿por qué no le dan estos personajes actores con estas capacidades diferentes? Como fue el caso, por ejemplo, de Isidora Guzmán, que estuvo en Eres mi tesoro, creo, en una teleserie de Mega. ¿Cuál crees acá que sería la respuesta, Diego? Mira, yo tengo una respuesta súper parecida a la que se plantea ahí, que en el fondo, pero la pregunta, más que la respuesta, tengo la misma pregunta retórica, como de, ¿por qué no se le da un papel a, ponte tú, si es una persona en situación de discapacidad, el personaje, ¿por qué no se busca un actor que esté realmente en una situación de discapacidad? Pregunta que es súper válida, pero aquí no nos olvidemos de un punto, que esto no tiene que ver como, y voy a dar el ejemplo para explicar muy bien mi postura al respecto. Cuando aquí se habla de paridad en el Congreso, cuando se habla lo mismo, este mismo tema con respecto a por qué un personaje, no sé, homosexual en el cine, en una teleserie, no lo hace un actor o una actriz homosexual, ¿sabéis qué es lo que pasa ahí? Que en el fondo el público está tomando una decisión con respecto a las decisiones creativas por parte de un director. Y ahí es donde a mí me surge una nueva pregunta y que la podemos abrir porque puede ser una discusión súper interesante para todos los que estamos. Creo que en el fondo no podemos limitar la creatividad del director. Porque ¿desde dónde estamos nosotros invitando a que si un personaje es esto, elijamos a alguien que sea así? ¿Por qué?
Y ni siquiera entremos en el detalle de que sea buen actor o no. Si incluso ese personaje, ponte tú, personaje escrito en situación de discapacidad, puede ser que haya un actor que esté en esas condiciones y efectivamente quizás es mejor actor que el que eligieron. Pero finalmente pasa por una decisión artística de la persona que está a cargo del proyecto. Y nosotros ahí no nos podemos meter, porque no es un ejercicio propiamente democrático, como elegir un parlamentario, etcétera. Es una persona que se sentó a escribir un guión, que armó un equipo y eventualmente quizás con un amigo actor o con alguien que conoce o pensando en alguien con quien quiso llegar con un guión a ofrecerle, le quiso armar el guión a, por ejemplo, Paulina García. Y se lo quiso llegar a ofrecer. Entonces, finalmente, no nos olvidemos, tal como uno lo pide para hacia afuera, para el ejercicio, la libertad de expresión en ese sentido. Entonces, yo creo que tenemos que estar súper abiertos a otra cosa, que es quizás hablar de casting, hablar de audiciones, pero bajo ninguna O circunstancia. Diego, Por o Diego, tú estudiaste, hacerte una pregunta, ¿estudiaste con alguien, alguna persona en situación de discapacidad cuando estudiaste la supuesto. especialidad? No, por supuesto, ojo, no en todos los casos, pero uno se asesora, o sea, por lo menos yo en la Universidad de Chile recibí una educación bastante integral con respecto a la creación de un personaje, y que no me quiero poner latero acá, pero que tiene que ver Oye. con Stanislavskiano, perfiles psicológicos, físico y social, para entender un vaciado de texto y toda una metodología que hay detrás de la creación de un personaje, y que insisto en el punto, tolerancia. Y la tolerancia no es estar de acuerdo con personas que piensan como tú. Y en ese sentido, tiene que ver que aunque tal como yo decido ese proceso actoral, puede ser que haya que lleve un actor al set y haga la cuestión y la hace así un poco improvisando y le funciona súper bien. Y está bien, o no. Pero es lo que me pasa a mí, es como una vez me preguntaron, oye, ¿y no te alata que de repente alguien que no fue a estudiar actuación le den el papel? Ok, puede ser que me alata, porque hay una cuestión que se llama ser humano, y que uno siente cosas, y es como que gana que me lo hubiera ganado yo. Pero fue la decisión de un director, de un productor, y él tendrá sus razones para haberlo elegido. Y tiendo a pensar que son razones o artísticas o de conveniencias para el proyecto. Yo no me puedo detener, ni tengo tiempo ni ganas de amargarme por una decisión artística de alguien que está detrás del proyecto. Pero déjame volver un poco al punto, ¿eh? Que esto de por qué no le dan el papel a alguien que sea lo que el personaje es. Claro. Porque esto no es la vida misma, pues, amigos míos. Esto es una ficción. Y eso implica que se abran todas las puertas. Y me imagino que un director con cierto criterio o con ciertas decisiones criteriosas, que es distinto, puede abrirse la posibilidad de generar una audición. Oye, ¿por qué no le pide al director de casting? Oye, ¿sabéis qué? ¿Por qué no buscáis por acá? Hablemos con Teletón o ábrete en Facebook. Ok, abrámosle la posibilidad al casting. Pero si nosotros nos ponemos tan dogmáticos con que tal persona es esto, creo que es una mala comprensión de la tolerancia al revés, una discriminación al revés. Y no lo podemos aplicar al ejercicio artístico. Les doy un ejemplo, y con esto termino. Hubo una gran polémica con el tema del tabaco, que tenía que ver con que para promulgar el no consumo de cigarrillos, querían imponer en que todas las producciones teatrales, televisivas y cinematográficas no se fumara. Entonces, afortunadamente, y esta es mi opinión, y por favor, insisto, discutamos, Sí, por escriban, favor. comenten, porfa, a todos los que me están viendo. Digamos, es que yo creo que la gran golpeada de mesa por parte de la industria artística fue que no, porque eso no puede ser, porque era el primer paso a la prohibición y la coartación de la libertad de expresión en una obra artística. Porque, ¿qué pasa si yo quería hacer una obra sobre el año 85? ¿Qué pasaba en Chile en el año 85? Se fumaban las micros. Y que, oye, ya, que vayan fumando. No, no, es que, perdona, es que el ministerio tiene prohibido que se fume en las producciones audiovisuales. Sigue la misma lógica. Tenemos que, en el fondo, mostrar las cosas como son. No podemos coartar desde ahí. Y pasa por las decisiones de los equipos. Lo importante es hacer espacios donde se generen audiciones, donde se genere un diálogo, donde, por ejemplo, si usted en todas sus actividades hay un cabro, no sé, de 13 años, que realmente está en una situación de discapacidad y es un buen actor, potenciarlo. Hacer saber en los canales, oye, Jaime es el mejor actor. Sí. Porque tiene que ver justamente con que todo horizontalicemos la forma de ver estas cosas. Mira, es lo que dice la Isa Tolosa. Además, la verdadera inclusión es que elegir por discapacidad no sea tema. Yo elijo porque el actor es bueno para el papel.
Exactamente, exactamente. Pero ojo, tampoco olvidemos el punto de que, claro, la tolerancia no es el ejercicio de estar de acuerdo con los que piensan como tú. Y el Exacto. día en que todos empezamos a entender eso de alguna manera, oye, esto no es mío, no es que se me ocurrió. No, esta es una frase de las que yo he ido juntando, como claro, porque a mí me pasa que muchas veces estoy de acuerdo y digo, estoy de acuerdo contigo. Pero claro, ¿estoy de acuerdo contigo o es porque pensáis como yo y ahora somos dos pensando lo mismo? Claro. Oye, mira, aquí hay quiero cambiar un poco el tema, pero Estefanía, Constanza, me gustaría estudiar teatro, algún consejo o algo. Me imagino que mucha gente debe preguntarte esto, ¿no? Este miedo a actuar, este miedo a estudiar, es como la música. Estamos en un país donde siempre ha habido un miedo a meterse en el área más artística. ¿Qué le Claro, dirías a Estefanía? hay Estefanía, hola. Yo te sugiero que si tienes realmente ganas, primero que todo, de pronto experimenta en el sentido de búscate un taller. Hoy en día, afortunadamente, gracias a redes sociales, etcétera, hay una mayor accesibilidad a acceder de pronto, o sea, de partida, acceder a actores. Actores que a ti te pueden gustar y que están promocionando tanto ellos o amigos de ellos que están haciendo buenos talleres y que esa sea una primera instancia para ti, para poder de pronto tener una experiencia con respecto a la actuación. Eso es una cosa. Dos, si usted lo quiere estudiar, yo creo que todos somos libres de poder hacer lo que queramos y si esa es tu inclinación, usted láncese por eso. Pero yo creo que acá nos meten mucho miedo a nosotros. El Néstor Cantillana dio una frase notable. Y es que nosotros ocurre mucho que hay cóctel, pues siempre hay cóctel en las cuestiones de los artistas, porque ya sea que hay un lanzamiento de un músico, de un disco, el estreno de una obra, o la exhibición de una fotógrafa, un artista visual, da lo mismo. La cosa es que siempre hay un vinito de honor, un canapé, y en la escuela de teatro pasaba que cuando eso ocurría, siempre bajábamos todos de la sala a comérnoslo al cóctel. Y la frase del Néstor Cantillana era que nos dijeron tanto que no íbamos a morir de hambre si estudiábamos actuación, que ves que podemos, comemos. Y esa frase es notable porque lo que grafica es este miedo que existe, que ya la conversación se podría ser muy larga y empecemos a sacar los libros de Maturana y Gabriel Salazar y hablemos del capitalismo, que no es el momento, ni mucho menos, pero tiene que ver con que es una carrera que no tiene un cierto grado de estabilidad económica. Pero hoy en día también estamos viviendo un mundo donde esos paradigmas están cambiando, Estefanía. Y de alguna forma, uno yo creo que ya no existe, y esta pandemia estoy convencido que lo ha enseñado, que ya no existe un absolutismo laboral. Usted ya no es un actor, usted ya no es un periodista, usted ya no es un ingeniero comercial. Usted quizá es un ingeniero comercial que estudia en tal universidad, tiene este trabajo, pero usted también va a una casa de oficio, hace queso, lo reparte los fines de semana y está haciendo con unos amigos parte de un emprendimiento, una cosa tecnológica. Yo soy actor, pero también dirijo. Estoy ahora, a raíz de esta pandemia, me he puesto a escribir textos para otras personas que lo interpretan. Claro. Oye, y si de repente, no sé, me veo apretado y tengo que postular a la aplicación y ponerme la mochila y repartir cosas, lo voy a hacer, porque ahora existe, esta pandemia ha dado mucha humildad con respecto al buscar trabajo y trabajar. Y A en ese emprender sentido, también. aprender y entender de que ya no sirve tener el huevo en un solo canasto. Perdón. No, porque si usted el huevo en un solo canasto, o sea, hay mucho actor que ustedes, bueno, esto sale en los diarios, etcétera, y que años trabajando un poco en un canal, con contratos súper beneficiosos, muy, 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 muy lucrativos, y que bueno por ellos, si ese no es el tema, es una cosa y que de repente cambia la situación en los canales, se suben a la palestra las redes sociales, y por lo mismo de repente, chuta, les cambian las leyes de los contratos, ya no tienen contratos anuales, cambiaron por proyectos, y de cierta forma esa es la mejor señal para nosotros, quizás la camada de generaciones más jóvenes, que decimos, chuta, ya, esto no es para siempre. ¿Y qué es lo bueno que da eso? Y vuelvo a Estefanía, es que uno no se achanche. Como tengo un trabajo, listo, ahora me dedico a sentarme y a engordar. No, es cómo estar reinventándote. No, 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 no olvidemos de esto que nos ha enseñado la pandemia, de cómo me reinvento, Claro. de cómo Y ahí tengo. vamos a hablar de tus futuros proyectos y todo. Y mira, me quiero detener en un comentario que acabo de leer. Es el Grillo Aránguiz, lo dejé ahí fijado. El Grillo es de Teletón,
Dice, con Diego grabamos hace años un piloto de teleserie en la playa. Grillo, si nos puedes dar más info de esto, A ver, escríbeme, no sé. Grillo, como no puedo ver tu usuario ahora, pero si es lo que pienso, puede ser que con el director Patricio González tratamos de Buena. hacer, sí, grabamos con el Pato González, gran director, gran aporte, gran persona, que tratamos de levantar un proyecto que trataba sobre unos jóvenes, todos con distintas situaciones de discapacidad. Pero finalmente ese no era el tema, esas eran sus circunstancias. Eran Claro. sus circunstancias, pero eran historias de problemas familiares, historias de amor. Y creo que ese fue el piloto con respecto al Sí. Patito González. Perfecto, ese era el mismo. Buena, Eso era, Grillo. sí, con la cotera Ese, cochea. no, gran Claro. proyecto, que como otros muchos grandes proyectos en Chile, el PIB, o sea, el PIB para cultura, el 0,04%. Entonces, lamentablemente hay Para muchas la cosas gente que explicar. que no sepa, Pato González también. Gran director, la Cote Necochea estuvimos hace poco, la María José Necochea, ambos colaboradores totales de la Teletón. Para la gente que sepa de quiénes estamos hablando, que no siempre uno conoce los nombres, hace uno más pucha que lo pasamos bien, lástima que no salió al aire. Pucha grillo. Siempre estuve. Pasan qué cosas. Al grillo siempre le pasa algo. Estuve con él hace una hora en una reunión y siempre le pasa algo al grillo. Impresionante. Ya también estaremos con Grillo en alguna juntatón. Así que gracias, Grillo, por estar acá presente. Oye, Diego, oye, llevamos 40 minutos, weón. ¿Qué? 40 minutos, weón. Te juro. Ya. Impresionante esto, cómo se va pasando el tiempo. Oye, te voy a mostrar unas fotos que tengo acá guardadas para darle una pasada para ver qué significa para ti y darnos un poco de eso. A ver, vamos con esto. Esos Pulseras Rojas, que fue una serie que hizo Andrés Wood con Julio Jorquera, la verdad es que fue un tremendo acierto. Esta es la versión chilena de una serie española muy exitosa. Y que básicamente, bueno, filmamos los centros de Teletón también, logramos filmar. Y era la historia de éramos distintos, éramos varios actores, toda la historia ocurría en el centro. Y eso es lo bonito, porque en el fondo era mostrarle a la gente desde la ficción y acercarle una realidad que quizás todos conocemos de nombre, que es la labor que se hace en Teletón, que es la labor también que nosotros vemos cuando Don Francisco finalmente estas 27 horas de amor, pero esto mostraba la historia, digamos, la historia más documental. Estar ahí, Don Pato González, un abrazo. Está el padre González viéndolo. Pero mira qué buenas imágenes, por favor, Coque. Házmelas tener. Yo Las caché la que mando, obvio. no, era todo lo que podía ocurrir en un centro y cómo se van forjando las relaciones y como toda buena serie era condimentada con amor, con situaciones conflictivas, todos los personajes tenían una historia, todos los personajes eran muy robustos con respecto a sus sensibilidades. Ahí pasó algo bien bonito, que todos estos cabros eran niños de colegio, que lo Ah, seleccionaron para este personaje y tuvieron profesor y lo hicieron demasiado bien. Es muy lindo el trabajo que hicieron ellos. Y yo era como el viejujo, porque yo ya era ellos eran puros niños de 14, 15 años y yo era el que ya estaba cerca de los 30 y que un poco de cierta forma era como el dueño del local, po. Ya me lo había dado vuelta, ya muchos años había visto demasiada gente irse y venirse. Y para ese personaje, ponte tú, yo vi varias películas. Vi Mi Pie Izquierdo. Y me muy bueno. acuerdo que vi Mi Pie Izquierdo y me acuerdo que ocupé harto el tema de esto, como de, o sea, no quiero mover el teléfono, se me va a caer, pero No, dale, básicamente dale. como de amarrarme las rodillas ¿Ya? con una correa para tratar de realmente hacer el ejercicio de no moverlas. No Claro. moverla, y Andrés Wood me acuerdo que fue súper categórico, nos dio tiempo para trabajar con esto, Julio Jorquera, que era el otro de los directores, la Maca Cardone, que era una de las productoras, o sea, realmente hicimos un trabajo, Sí, pero porque digo, ahí mucha gente está preguntando cómo se hacen estas escenas, cómo estás explicando tú, cómo es ser parte de este personaje. Y ahí lo que hablábamos antes, cuando nos conocimos hace un par de semanas y empezamos a ver esta juntatón, encontré muy simbólico que, por ejemplo, tú no tengas ninguna relación. Por lo general, siempre hay alguna relación que el primo, la familia. Con Teletón, con algún paciente, con alguien en situación de discapacidad, pero tú fue por chiripa que llegaste a estos personajes, ¿no? No, no hay sí.
Y después nos dimos cuenta que tu entorno, Pato González, David Abala, María José Necochea, El Grillo, todos han estado, todos han sido colaboradores de Teletón, todos han sido pacientes en algún minuto. Entonces, me parece muy interesante ver este papel, este desempeño que así es como actor. Es bien curioso porque, claro, a mí me ha pasado que está esto de Pulseras Rojas, está lo de Perjuicio que está ahora en Sanfic, está un poco en teatro que estuvimos con una obra que dirigió Bárbara Ruiz Tagle que se llama Mi hijo solo camina un poco más lento, que fue la obra más vista de ese año, y que yo también representaba un personaje, en este caso era un problema motor que lo tenía en silla de ruedas, pero me ha tocado mucha relación profesional con el tema de estar construyendo personajes con una, no sé si será tetraplejia, pero lo voy a decir así, suena creíble, o estando en silla de ruedas sin tener ningún familiar directo. A mí no me tocó, digamos, ni con un compañero de colegio, no me tocó en la universidad, no tuve una relación cotidiana con alguien que estuviera en situación de discapacidad. Pero curiosamente me ha tocado en el trabajo encontrarme con distintos personajes y con profesionales de la industria. En este caso, como David, ponte tú que nos está acompañando acá. Y en una teleserie en particular, me tocó una teleserie en TVN, en la colombiana, donde mi partner uno de mis grandes partners estaba en silla de ruedas. Y si no me equivoco, no, después No abras la puerta, también me tocó con Felipe Arellano, gran actor. Ahí tienen un caso, por ejemplo, para la persona que lo preguntó en algún minuto. Ahí ocurrió que hubo una correspondencia muy, muy unida entre una persona en situación de discapacidad, sumado que era un tremendo actor, y calzaba para el proyecto, porque tampoco estaba puesto ahí caprichosamente porque, no sé, se podía hacer prensa al respecto. No, era un actor. Era un actor. No, Pero actor. qué loco lo que decís, es verdad, me ha tocado mucho personaje, me ha Sí. tocado investigar mucho al respecto. De Claro. todo, de caro, de tanta cosa que uno ocupa para el trabajo y aprender a entender cuánto peso ha. No, como alta investigación, siendo que no está en mi historia. Sí, es muy interesante. Cuando lo hablábamos fue como, claro, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo se dio? Y fue porque simplemente, y has trabajado con distintas personas que han colaborado con Teletón en este caso, y que recién ahora nos estamos dando cuenta que, claro, está ese feeling, está esa conexión. Y bueno, a ver, sigamos acá, porque tengo un par de videos más. ¿Qué tengo acá? Ah, eso es lo de Drama, que fue una película de Matías Lira, que, oye, qué buen material, ¿de dónde lo sacaste? Como qué ganas de tener eso, es lo de Jump Jorge con Sepúlveda, Cooper. nuestro productor, y Javiera Jiménez, que conocí, están encargados de este excelente trabajo de producción. ¿Sabéis qué? Eso pasa algo con el ejercicio de nosotros los actores, que tal como, no sé, pues están los escritores que se concentran y tienen una carrera bien solitaria, o los directores que tienen toda mi admiración en respecto a manejar un liderazgo que va más allá de lo artístico, sino como los recursos humanos y liderar a mucha gente. A nosotros los actores lo que nos pasa es que uno se compromete mucho con un proyecto, pero después viene otro, y después viene otro, y después viene otro, y si uno más encima tiene capacidad de autogestión, que en la Universidad de Chile te lo enseñan mucho, y erís busquilla, y que, ok, cuando no tenéis trabajo, como dicen varios actores mayores, Jaime Badel entre ellos, uno siempre tiene que tener un monologuito. Uno tiene un monologuito, cuando no hay pega, uno despuelva ahí su monologuito y se busca un ejercicio actoral, ya sea para actuarle a la mamá en la casa o Claro. para tratar. Pero en el fondo nosotros tenemos muchos roles y ver estas cuestiones me emociona porque, no sé, bueno, te lo Sí. agradezco. Era una pequeña sorpresa que siempre tenemos ahí para los invitados. Oye, y ya son las 7:46 de la noche. Voy Impactante a como acá. pasar, que ya tuvimos un pequeño spoiler con David, pero no nos podemos ir sin hablar de Pacto Fuga. Ahí está Pacto de Fuga. Recordar que el 28 de agosto va a estar en Amazon Prime para todos los que quieran verlo. Si no tuvieron la oportunidad de verlo en cine, pueden hacerlo ahora a través de Amazon Prime. Y preguntarte de una, digo, o sea, primero, ¿cómo fue participar en esta producción, trabajar con David? Cuéntanos esa experiencia, estar ahí. Bueno, estuviste con tu gran amigo, compañero hoy día Mira, también de pega, yo Benjamín Puña, todo, cuéntanos.
Mira, para contar, porque son muchas las conversas, pero quizás para partir, y aprovechando que David, no sé si sigue acá, pero creo que va mezclando distintos hilos de la conversación que hemos tenido. Sobre todo si, Estefanía, voy a tomarte a ti como niña símbolo en términos de querer actuar. Yo creo que para querer actuar como en cualquier otro trabajo, yo creo que uno tiene que confiar mucho en lo suyo, ser perseverante, pero por sobre todo ser alguien que empuja y trabaja por uno mismo en en este tipo de trabajo. Y a mí me pasa que yo supe, no recuerdo muy bien los detalles, pero me enteré que había un director que se llama, ahí está David Albala. Ahí está David. Me enteré que había un director que se llamaba David Albala y que estaba detrás de un proyecto grande que se llamaba Pacto de Fuga. Me conseguí el mail de David Albala. ¿Cómo me lo conseguí? Google. Así de fácil. Google. Y David, o sea, además de ser director, da charlas, es un tipo con un tremendo bagaje en distintas áreas, y salía su mail. Y yo le No le escribí. manden mail a David ahora, por favor, ya que tienen el dato ahí. Yo le escribí Correo un mail, lleno. le escribí un mail a David Albala como, hola, soy actor, mira, yo vengo llegando de X parte, que estuve haciendo un magíster y vivía ya un año. La escuela es esta, tú la puedes revisar, vengo muy contento, he trabajado en esto y esto y esto otro, supe que estás haciendo esta película y me encantaría hacerte un casting, una audición. Porque finalmente, ¿qué estoy haciendo yo? Nada malo, yo estoy llamando para conseguir un trabajo. En el fondo, no te estoy pidiendo que me lo digas si no nos conocemos, te estoy pidiendo que me des la posibilidad de dar una audición. Y David fue muy gentil en la forma como de partir a responder. Yo sé que los directores no siempre tienen tiempo de responder porque tienen mucho trabajo a su cargo, porque lidian con muchas personas al mismo tiempo. Pero cuando uno es un actor que está lleno de ilusión y te contestan, uno lo agradece demasiado. En este caso, David me respondió bastante rápido y me dio la posibilidad de que nos reuniéramos y le hicieran una audición. Entonces, de cierta forma, yo me gané la posibilidad con mi trabajo y con mi estudio, me preparé muy bien de poder estar en la película, y una vez dentro de la película, ya con David, y sobre todo a la fecha, somos amigos, somos buenos amigos. Porque David, además David es un director que también se la ingenió para convertir a todo su equipo, metió a todo su equipo y a su producción en una cárcel, porque cuando estuvimos grabando, y Oh, David, sí, da la loco. cara, cuando no, el 28 sale un pibe. Sí, ahí estoy. Sí, el 28 se estrena. Insisto, todavía estoy con la cara como... Creo que... ¿Aló? Yo te Sí. escucho perfecto. A ver, un segundito a ver si nos sincronizamos de nuevo. A ver. ¿Ahora? ¿Me Yo escuchas? te escucho perfecto, sí. Ya, yo te veo con un pequeño delay. No sé si la gente ve el delay. Tal vez soy yo, no sé. Continuada, Diego. Lo que continúo es que básicamente David en La Serena, cuando estuvimos grabando mucho allá, porque necesitábamos una cárcel vacía, la producción la necesitaba. Y éramos muchos actores, pero también éramos un tremendo equipo de producción detrás. Y vivíamos todos en el mismo lugar. Entonces, no sé, pues éramos, yo creo que cercanos a las 100 personas en el mismo lugar, que desde entonces también daba una sensación de que estábamos todos como que nos encarceló, que está David como que lograba vernos a todos en este lugar, donde podía ver el desayuno, donde podía congregar a todo su equipo en un mismo espacio. Fue tremendo proceso el de la película. Y es construir personajes, ocurre un fenómeno, esta es una película que abarca una temática histórica importante de este país, entonces es que no quiero contar cosas que yo sé que David puede contar en No. otro capítulo, pero que tiene que ver con la Sí. preparación que él nos exigió a los actores, la bibliografía que apareció, y algo para comentar a la gente, al menos lo que les interese que están acá, mucho de trabajar en este ejercicio, hacer películas, hacer teatro, hacer televisión, muchas veces la gente cree y está bien que lo piensen así también, que los actores llegan, se ponen en el vestuario y dicen las cosas. Hay de todo, como en todas las pegas. Pero también todas las producciones dan la posibilidad de que uno pueda estudiar, conocer algo nuevo. Yo creo que finalmente los actores somos gente que sabemos poco de muchas cosas. Te toca tal personaje que es un cocinero, ok, no te va a volver probablemente el mejor cocinero, pero sería un compadre metido en onda y que te interesa llevar tu trabajo un poquito más allá, uno llega con propuestas al director. O sea, a mí me tocó, soy lo menos circense que hay, me tocó por un personaje aprender a andar en zanco, ¿ok? La producción, por mi propia integridad, me podría haber puesto arriba una escalera y tirada en el plano para arriba, y yo actuaba como que andaba en zanco, pero me dieron ganas de aprender, y aprendí a andar en zanco, etcétera. Uno se va llenando
De material. Imagínate la cantidad de cosas que debe saber Pancho Melo. Sí, no, me imagino. Oye, vamos con un par de preguntas que me han llegado por interno para ¿Ya? después que nos contéis los proyectos en que estáis. Y a ver si vi una muy interesante acá. A ver, mira, esta Beatriz, ¿alcanzáis a ver la pregunta, no? Hola, una pregunta. ¿Hay un taller de teatro ahora en pandemia? Uy, ¿en serio? Ya, es que yo, sí, la verdad es que yo estoy haciendo uno. ¿Me puedo candidatear? Diego, ¿En serio? esta es tu ¿Puedo? tribuna, compadre, ¿Esta es dale. mi tribuna? Vamos, Sí, compadre. dale. Ya, mira, aprovechando que no somos, bueno, a ver, no he abierto una página porque esto ocurrió espontáneamente, me lo empezaron a pedir y me está funcionando súper bien. El taller está enfocado absolutamente en lo que puedo yo otorgar de esta forma. Entonces, primero lo presento, tengo una presentación, porque tampoco va a andar vendiendo humo, pero si a alguien le interesa realmente, me puede escribir un mail. Aprovechemos que no lo vamos a colapsar. ¿Lo puedo decir, Coque? ¿No le importa? Es tu mail. Muchas gracias. Preparado con lo que se viene. No, si ya me Dispuesto. pasó ahora con lo de Mori, el otro día tuve que dar mi Sí. mail y no, fue un espectáculo, pero bueno. Diego Ruiz C, Diego Ruiz como mi nombre y la letra C de casa, @gmail.com. Si a alguien genuinamente le interesa, escríbame por ahí, yo me pongo en contacto a la brevedad. Eso. Excelente, excelente. Vamos con otra pregunta. Estas son Saludos preguntas desde rápidas, va. Valdivia. A ver. Vamos con otra. A ver. A ver, A vamos ver. con esta. ¿Cómo fue subirse una silla de ruedas? Mira, me ha tocado harto en distintos personajes y lo que ocurre es que pasan dos cosas. No sé quién hizo la pregunta, pero te la agradezco. Pasan que primero ocurre una euforia que es muy entusiasta por parte del actor, que es de querer como controlarlo, es como que uno se siente. Si a ti te toca un personaje, por ejemplo, una silla de ruedas, uno inmediatamente por una cuestión muy curiosa se sienta siendo un personaje, porque concretamente es una realidad que no es la tuya. Entonces uno se sienta y ve cómo es la fuerza, cómo girarse, cómo me levanto esa cuneta, o sea, uno empieza a entender ciertas cosas con mucho entusiasmo. Y generalmente uno se las quiere llevar a su casa, uno quiere practicar, uno se quiere preparar bien. Generalmente el actor frente a ese tipo de personajes y desafíos es bastante más allá entusiasta, se quiere preparar bien, genuinamente. Pero después en tu casa es cuando empiezan a venir las buenas preguntas. Oye, que me está costando partir pasar por el marco de la puerta. Claro. Y no es que y por un lado uno genera la habilidad, pero la pregunta importante que aparece para el personaje es, wow. Y yo todos los días paso por ahí como si nada. Entonces, esa es la pregunta interesante, no es la pregunta motora y los desafíos que puede generar eso, sino es la reflexión filosófica con respecto a la situación real de otras personas, con respecto a los factores del cotidiano, que uno los vive como si, que los da por garantizados, ¿no? Y Claro. ahí donde aparece la buena pregunta con la silla de ruedas. Porque lo otro es desarrollar una destreza nomás para que se vea bien en la cámara. Ya, ¿Me perfecto. Más entiendes? trabajo, claro. Lo que va a hacer que la gente te crea y que tus textos suenen con verdad es la obra hombre invertida en acentos de las preguntas, de la dificultad real, de lo que abarca esa silla. Porque lo llevo a una reflexión quizá un poquito más poética, pero todos estamos encerrados en nuestras casas en esta pandemia. ¿Cómo es la pandemia que uno puede andar trayendo si es que tu situación consiste en enfrentar la vida en una silla de ruedas? Cuando surge esa pregunta, empiezan a surgir otras. Y esas otras son las que te complementan tu personaje. Sí, toda la razón. A ver si vamos con una última pregunta, porque ya son 5 minutos para las 8, no puedo creer que haya pasado tan rápido Qué esto. rabio, sí. Y perdón, yo me pongo a chacharear. Te Sí, encuentro no, está parecido al bien. escritor David Alba cuando era joven. ¿Sabéis qué, Chávez? Yo creo que soy parecido a David Alba cuando era joven. Ya ¿Qué sabéis, David, pronto? Ya. si así es la película de tu vida, me candidateo a ser David Mira, Alba. listo, ¿qué ha grabado? Ya grabado. Sí. David, yo voy a ser tú cuando joven. Oye, además que con David Albala somos del mismo colegio. Que Ah, ahí sí, hay. mira, buen dato. Mira, Podemos, podemos conversar ahí. mi padre le hizo clases a David Albala. Mira, acá, Ahí. a ver, ya que estamos Otra hablando pregunta, a de ver. eso. ¿Qué sensación dejó haber hecho una película como Pacto de Fuga, sabiendo lo potente de su historia? La sensación es que yo estoy tremendamente agradecido.
Es una tremenda película, es una película que, por favor, los que están acá estén atentos a cuando esta juntatón sea con David para que les pueda contar cómo surgió la historia. Yo no quiero poner en palabras mías la experiencia de él, pero es la primera megaproducción chilena, fue una película que se trabajó muy seriamente, con mucho nivel de detalle, que me hizo trabajar con personas extraordinarias, entre ellas como Benjamín Vicuña, que hoy en día, además de ser un gran amigo y una persona que profesionalmente admiro mucho, me permitió estar trabajando en su teatro, junto a Gonzalo Valenzuela, a Cristóbal Vial, que es el Teatro Mori, y estar un poco a cargo de la dirección de contenido en toda esta época digital, y que ha sido una responsabilidad que él me invitó a participar, que yo la tomé, y que fue tomar las riendas de cómo hacer contenidos, de cómo seguir contando historia en pandemia. Y por una cosa, o sea, en este corto, mediano plazo, esperemos generar contenidos para lo que está pasando ahora, pero también pensar cómo va a ser un poco esto que ya llegó para quedarse, que es el tema del streaming. Claro. Entonces, todas esas cosas vinieron desde Pacto Fuga. Pacto Fuga me ha abierto también una vitrina hacia afuera, de poder hacer cosas en otros lugares, de estar considerados por otros directores, de poder acercarme nuevamente a directores con los que quiero trabajar hace tiempo. O sea, el mismo Pato González, que yo tengo unas ganas de volver a pillarnos en alguna producción. De hecho, no, por la boca muere el pez, así que no voy a contar nada ahora, pero ya estamos echando a andar algo juntos. Eventualmente estar en otra teleserie que a mí me encantan. Entonces, creo que a uno le. Yo actúo en todo. Actúo desde el proyecto de título de la universidad, teniendo el tiempo, hasta una superproducción de Fox como es esta, o como ahora voy a entrar y soy el malo en La Jauría. Claro. Pero obviamente la segunda producción de Amazon de La Jauría y con un papel importante, todo el rollo, a mí me importa hacer. Encuentro que si yo soy neurótico, más encima, entonces si no estoy haciendo, no sale lo mejor de mí. Así que mientras pueda estar escribiendo, actuando, dirigiendo o compartiendo con otros creativos, es el lugar en el que me quiero quedar. Y Pacto Fuga, en el último tiempo, realmente ha sido una de las cosas más importantes que ha pasado en mi carrera. Espero que la gente esté pendiente cuando salga el día 28 de agosto. Va a estar disponible en Amazon Prime. Yo la voy a ver de nuevo, sí o sí. Pedazo de película, nada que decir. Muy buen elenco. Excelente la producción también. O sea, la película es un hit, sí o sí. Oye, queda un minuto para las 8. ¿Puedo dejar una Quiero. invitación, Coque, de pronto? No, eso quiero decirte que nos queda como 2 minutitos, 3 minutitos para que nos contés. Proyecto, algún proyecto que se venga este fin de semana, próxima semana, cuéntanos lo que queráis, dale, cuéntanos. Les cuento que si se anima, oye, primero de todo, Reyes del Drama, gran actor en la obra del teatro La Mujer de Antes, obra que hicimos en el GAM. Gracias por mencionármela, qué buena obra que me pusiste en la cabeza. Hace rato que no la recordaba y fue una muy buena historia que estuvimos en el GAM trabajando harto ese año. Gran centro, por lo demás. Obras, mañana viernes y pasado mañana sábado son las últimas dos funciones de una obra que se llama El Paquete, que la dirige Álvaro Viguera, la escribió Boris Cuercha y la protagoniza Marcial Tagle con La Luz Valdivieso. Está tremenda, es una exploración distinta a contar contenidos con cierta profundidad. Es una comedia romántica, pero más allá que eso, es un género que a mí me encanta, que es el dramedy, que son estas comedias con tintes de drama, que finalmente es la vida misma. Está eso, vale desde ¿Dónde la tres podemos lucas. ver? ¿Cómo llegamos a ver esa? Digamos que ponte tú, sigan a arroba Teatro Mori ¿Ya? o en Punto Ticket, ustedes se meten a puntoticket.com y ponen ¿Ya? el paquete y van a ir como en en la P, ya les va a salir la opción y ustedes Perfecto. la compran. Punto Ticket, una super plataforma, súper fácil comprar, vale desde 3 luquitas, o sea, un McDonald's vale 6 lucas, la mitad de un McDonald's. Yo creo que estamos en condición de poder ver la obra, y un espectáculo súper integral, porque además de ver la obra en sí misma, después hay un conversatorio, están los actores, estamos todos en el living, comedores, piezas de nuestras casas, y los actores también. Es realmente algo inédito en la historia del arte de la representación. Genial. ¿Algún otro proyecto que se venga? Harta cosa haciéndose, pero la verdad es que prefiero ser un hombre cauto y tenerlo ahí, digamos, que se están cocinando a fuego lento para justamente hacerlas bien. Ahí nos tenéis que avisar. Hay un proyecto que tal vez estemos trabajando ahí en paralelo. No les queremos contar nada con Teletón y Teatro Mori. Seguramente hay ahí una alianza futura para hacer algo. ¿Quién sabe? Puede ser. ¿Quién sabe? Yo creo que se vienen cosas. Se vienen cosas muy interesantes para toda la gente que nos está viendo. Oye, agradecer a toda la gente que nos vio.
Gracias siempre por la oportunidad de estar en una juntatón, un espacio que fue creado especialmente para estos tiempos de pandemia y que, como dice Diego, ya está, se instauró esta modalidad, yo creo que para siempre. Y nada, agradecerte a ti, Diego, la oportunidad de estar acá con nosotros. Se me pasó volando, ya son las 8:02. Y nada, nos vemos en una próxima juntatón. Quiero dejarte a ti la tribuna para despedirte, para dar algún mensaje en estos tiempos de pandemia. Grillo dice, Diego, invítame a actuar, seco. Ahí les paso los contactos y se habla. Esas cosas. Nada, pues Diego, gracias por estar acá, gracias a la gente por vernos. Te dejo a ti para hacer la última mención, despedida a todo el público. No, un poco, o sea, primero que todo, darte las gracias a ti, Coque, tu buena onda, el empuje de darle con este tema de la Juntatón y todos los proyectos que estuvimos comentando el otro día que me contaste, y realmente mi admiración, respeto a tu trabajo, al de tu equipo, al de la ISA y a todos los que están metidos desinteresadamente en esta búsqueda de asociar cultura y todos los temas que tienen que ver con Teletón y todo el aguante. Tú contáis 32.000 niños. Es una masa gigante de gente sumado a sus familias y todo lo que nosotros podamos hacer desde la entretención, desde el cariño, desde la cultura, yo creo que es un tremendo aporte. Gracias por invitarme y también conmoverme con imágenes que no tenía idea de dónde podían estar. Agradecele a José Luis, no me acuerdo muy bien quién era, pero que lo encontró. Y un poco todos los que nos acompañaron, o sea, por lo que pude ver ahí en los numeritos en algún minuto, nos mantuvimos, digamos, probablemente con la misma gente que quiso escuchar hoy día y pudiera tener esta conversación sobre arte, teatro y Sí, temas de y discapacidad. recordarle a la gente que este live va a estar, lo subimos los fines de semana para que la gente que no, hoy día que se ha levantado cuarentena, se han movido los horarios de toque queda, la gente está saliendo un poco más. Espero que salgan solo si es necesario. Obviamente hay menos flujo, pero este Instagram Live que ha resubido en todas las plataformas de Teletón, Facebook, Teletón, Instagram, Twitter, donde quieran van a encontrar este live. Y por lo general, se me apagó la luz, no sé qué pasó acá. Agradecerte por esta instancia, gran entrevistado, más que entrevistado, gran amigo ya de la casa. Qué buena onda. Sí, y cuando, bueno, abramos de nuevo las puertas, podamos salir a la calle con un poco más de normalidad. Y más que invitado al instituto, ahí tenemos que conversar para esa invitación. Y agradecerte nuevamente estar acá con nosotros, Diego, por tus palabras, a David Albala por estar acá con nosotros, al Pato González, a la Isa, a todos los que estuvieron, a todo el público, a los más de 50 personas que vienen algún minuto que nos acompañaron. Eso, si quieres mandar algún mensaje, saludos a alguien, te lo dejo ahí. Saludos a David, Pato, Isa, a esta Estefanía que quería estudiar teatro y a todos un poquito los que se animan a dejarnos mensajes, porque es bonito como al principio todas estas posibilidades que hay en las redes sociales, que es una especie de vitrina donde básicamente tú puedes tirar la piedra y esconder la mano, y que es lógico, pasa siempre al principio, pero como la conversación fue agarrando un tono y nos quisimos concentrar las personas que de verdad queríamos estar acá y conversar, tener un diálogo. Por supuesto, desde nosotros moderando, pero absolutamente con todos los que participaron. Así que nada, Exacto. feliz, gracias. Te Me mando un gustó cómo están de abrazo Instagram a la Live. distancia y nos estamos hablando ahí para los proyectos. Cuídate, nos vemos. Chao a toda la gente. Chao a Próximamente todos. una nueva juntatón. Pronto vamos a estar avisando quién es el próximo invitado. Nos vemos, Diego, cuídate. También, chao, chao, nos Chao, vemos. chao.